Hola chicas y bienvenidas un día más al canal. Este domingo corremos la maratón de Berlín y la verdad es que estoy bastante cagada. Es mi primera maratón, entonces es comprensible que, bueno, vaya ahí un poco a ver qué pasa. Así que esta semana voy a hacer un qué como en la semana previa a la maratón. No voy a hacer ninguna dieta ni ninguna cosa rara, o sea, simplemente como comer súper sano. Muy limpio, como todo muy real food. También voy a aprovechar para grabar mis últimos entrenamientos, que ya no me queda nada. Hoy día de descanso, que la verdad estoy muerta de la semana pasada. Mañana series, que es como lo más así. Y ya luego todo lo que nos queda es como bastante chill. Así que nada, estoy empezando esto en la hora de comer porque hoy hemos tenido cumple la ofi y hemos hecho ahí como un brunch. Pero bueno, ha sido como típico desayuno que yo hago siempre, de tostada, huevos, aguacate, jamón, queso fresco, bastante variado. Hoy llevo ya 3 cafés en vena porque estoy muerta y son las 3. Y también estoy muerta de hambre, así que vamos a comer. Hemos hecho unas pechuguitas de pollo, arroz y aquí tengo pisto hecho, que el otro día hice batch cooking, que lo subí a Instagram. Mira qué rico, carbohidrato, proteína y muy rico. Ay, no sé si es el hambre que tenía o que soy una gran chef, pero me está encantando la comida. La frutita de las 6 de la tarde. Bueno, vamos a hacer la cena. Como veis, yo estoy con forro polar, o sea, frío hace en Madrid. Vamos a poner una lumina al horno. Tengo aquí unas patatas, o sea que estaban a punto de mutar en el fondo de la nevera. Mirad qué pintón. Buenos días, martes. Zapatillas que me voy a poner el día de la carrera, seguramente. Así que hoy que tocan series, me las voy a poner. Por cierto, ayer el fisio me puso esto para soltar un poco tibial, que lo tenía muy cargado. Vale. Tenemos 15 minutos de activación y luego 5 series de 300, 200, 100, 200 y 300. Así que vamos. Bueno, gente, series hechas. No grada nada porque se me iba a salir el pulmón. Ya hemos hecho los 15 kilómetros de calentamiento, series, y ahora otros 15 minutos más o menos de descanso y vuelta a casa. Bueno, he salido rápido de casa y no me ha dado tiempo a desayunar, así que me estoy comiendo una nectarina y me llevo tan al bolso. Bueno, ya estoy en casa, vamos a ponernos a hacer la comida, vamos a hacer salmón a la plancha, que os voy a enseñar mi truco secreto. Ensalada de tomate como la de ayer, que aún tenemos tomates buenos, y unos boniatos. ¿Qué, cómo vamos a hacer los boniatos? Boniatos al microondas, los de Mercadona. Os enseño mi mezcla para ponerle al salmón para que le dé como ese sabor más rico. Normalmente lo hacemos en el air fryer, pero en esta ocasión, como son rodajas y no lomos, pues la vamos a hacer a sartén. Le pongo miso, un poquito de sriracha para que pique, mostaza, limón, que yo compro este porque si no los limones no me duran nada, y salsa de soja, y está brutal. You cannot hide it, I'm watching you go
back and forth like a creature in a zoo, unsure of what you are. Hay que mezclar bien para que no queden grumitos y se quedará una textura como así. Mirad qué buena pinta tiene el salmón, esto es boniato. Y tenemos ensalada de tomate, pero naranja también es tomate, con queso y uvas. De postre me he puesto yogur Alpro con, no se ve, con chía y mango, que he comprado mango buenísimo. Y mi granola favorita, que es esta de Better, que no sabéis lo buena que está. O sea, está tan buena que de verdad tengo que llevar cuidado porque es adictiva y me la puedo zampar entera. Buenos días de miércoles. Ayer al final cenamos fuera, comimos en la tasquita de enfrente y la verdad es que se come increíble. Una ensalada de tomate para variar. Yo ahora, época de tomates, estoy abusando del tomate porque me encanta. Como unas navajas, unos esparraguitos con huevo, chipirones, un pescado que eran como besugo y unas albóndigas. Todo eso para compartir. Desayunito, tostada con huevo, tomate y pavo. Bueno, ya estamos en casa, vamos a hacer la comida. Oye, vamos a ver lo que tenemos, que hoy toca cocina de aprovechamiento. Garbanzos que ya están emplatados, tomate seco, pimientos de piquillo, que yo creo que esto no lo vamos a abrir, porque no. Si no se va a haber que consumirlo. Boni, pollo, no, el pollo lo hacemos aparte. Vale. Pollito, zanahoria, queso, ¿qué más? Mango, venga, trae, le ponemos también mango. El mango le da bien a todo. Tomates. Y en la air fryer hemos puesto unos pimientos de padrón. Este bonito es Gloria Bendita. Mira, mira qué pinta tiene. Y mi aliño, ahí. Que el aliño lleva limón, crema de cacahuete, vinagre, bueno, vinagre de Módena, balsámico, vinagre de manzana y ya. Os enseño menú completo, la ensaladita y luego aquí hay pollo con especias y pimientos de padrón. Feliz. Yogur con granola y a seguir funcionando. Situación actual. Meriendita de media tarde con esta super compañía. Que Mariana ha venido a traernos pulseras de la suerte. Mira, qué monta. Ha jugado su conjunto. Bueno, hora de cenar. Tenemos pulpo que solamente hay que marcarlo en la sartén. ¡Wow! ¡Qué bueno, por Dios! Mirad, qué rico pulpo con cama de boniato. Buenos días de jueves, hoy nos tocan 8 kilómetros a ritmo suave, suave, suave. Con unos cambios de ritmo al final. Y luego a mediodía vamos a ir a yoga, que queríamos haber ido ayer, pero al final, pues, no sé, se pasó el día hablando. Mirad, hoy llevo Total Look de Lululemon, que es brutal. Bueno, pues ya sí que sí, último running antes de volar a Berlín. Vamos a 5.40, que es el ritmo que nos tocaba hoy. Y ahora tenemos 500 metros, donde cada 100 metros hay que ir progresando de velocidad. Y ya está. That's it. Ciruelas para desayunar. Ciruelas Claudias, que me encantan. Mira, qué rico. Que se haga bien el tomate para que se mezcle con los huevos. Qué delicia. Por favor. Hemos venido a comer a Secrets, al local de Chueca. Os voy a enseñar lo que nos hemos pedido. Calabacín braseado de entrante. Y de principal, ternera con verduritas al curry.
ya estoy en casa, que hemos venido andando y como no hemos comido postre en el restaurante, me he hecho un yogur. Es que es increíble. El yogur de arándanos de Alpro con la granola de Better. Heavy de bueno. Bueno, pues acabamos de volver de el último evento social antes de irnos, que era la Vogue Fashion Night Out. Y la verdad es que ahí había comida y me he puesto, con perdón, hasta el culo de sushi, de queso parmesano y de chuches, o sea, fatal. Pero bueno, tenemos bonito con tomate que ha traído mi padre. Así que nada, vamos a cenar eso. Primero me voy a lavar la cara y todo eso y a cenar en condiciones. Mi postre de confianza. Buenos días, hoy he salido sin desayunar ni nada, que tengo ahora una analítica, nada grave, pero una revisión que tenía pendiente de verano y tengo que ir en ayunas, así que luego he quedado para desayunar con Cristóbal, ya de despedida, y a las 4 nos vamos. Segunda ronda del día, despedirnos de la Runner Pro. Ya estamos en el aeropuerto, hemos venido a la sala de Iberia a comer y a las 4 tenemos el vuelo, así que ya empieza la aventura. Plato oficial de Iberia, arroz con pollo, berenjena con tomate y macarrones con chorizo. Bueno, ya estamos en Berlín, hemos venido a un supermercado a ver si nos apetecía algo y había bar de ensaladas, que no hay cosa que me guste más, que no entiendo por qué en España no hay, que antes lo tenía Mercadona, pero ya no. Y nos hemos hecho una ensalada. Oh yeah, con de todo. Bueno, pues último, ultimísimo running, ya en Berlín, hemos salido con camiseta larga y nos sobra por completo, se hace buenísimo. Son las 9 y cuarto, mañana la carrera empieza a esa hora y nosotras por cajón y tal iremos como en la como a las 9 y media. Así que increíble. Hemos venido a la salida. Bueno, 7 kilómetros hechos a 6.07, o sea, mega chill. Y ahora vamos al hotel a desayunar. Y hemos hecho un amigo colombiano. Sí, hemos hecho un amigo colombiano. Que en Bilbao. Y aquí hemos reservado para cenar hoy aquí. Primer café del día. Bueno, como dos señoras, yo me he pedido huevos revueltos con aguacate, que aquí hay aguacate para desayunar 3 días. Y verde salmoncito y esta ensalada de fruta, que solo hemos pedido una porque pensaba que iba a llevar como más fruta pereza, pero... Segundo café del día. Hemos vuelto a nuestro súper de confianza y nos hemos hecho unas súper ensaladas con de todo. El postre que merecemos para no perder tradiciones. Bueno, que hemos salido a pasear y hemos quedado ahora con Verdelis, que también va a correr mañana el maratón. Así que nada, vamos a tomarnos un café y luego tenemos una reserva en el, bueno, se enseñaba antes, en el italiano al lado del hotel, que acabamos de pasar y literalmente estaba lleno de maratoneandos comiendo pasta. Así que nada, nosotros vamos a por nuestro café, que no sé si es lo mejor del mundo tomarnos un café a estas horas estando nerviosos esta noche. Ahora no estamos nerviosos porque estamos todavía como en mood fin de semana, ¿sabes? En plan, fin de semana en Berlín, o sea, literal. Pero luego nos entrarán los nervios, así que nada, cafecito descafeinado y espaguetis con tomate. ¡Y mucha agua! Stay hydrated. Por cierto, el transporte público es gratis para los que hacemos la maratón. Me parece brutal. Mirad a qué sitio tan guay hemos venido, que hay aquí un parquecito y está aquí la estación de metro, y aquí hay como una zona de cafetería, coworking por aquí dentro. Nos dirigimos a cenar. Bueno, pues ya estamos en nuestro restaurante de confianza. Al final no nos hemos tomado un café, nos hemos tomado una limonada. Nos hemos sentado y directamente hemos pedido pasta con tomate. Yo ni he abierto la carta porque sabía que si abría la carta me iba a apetecer cualquier cosa menos la pasta con tomate. Así que
pasta con tomate. Define un plato más pereza. Hemos pedido que nos pongan parmesano porque si no esto tenía más poca gracia. Menú infantil. Con cuchara y todo. ¿Cuánto cuesta este plato? 13 euros. Ahora me parece. Os juro que no sé hace cuánto tiempo no me pedí en un restaurante una pasta con tomate. O sea, desde que tienes 7 años. Literal, o sea, esto es de menú infantil. Podéis estar orgullosa. Me estoy tomando un Weetabix de postre porque sigo con hambre. Qué cosa tan insípida y tan buena. Buenos días, ahora sí que sí. Llegó el día, a mí me ha salido mi herpes de confianza. Igual por aquí no me lo habíais visto nunca, pero de pequeña me salía cada verano. Iba y me salía ahora. En fin, Weetabix en la habitación y luego bajaremos al desayuno a por algo, pero bueno, esto es lo que mejor nos sienta para hacerlo. Segundo café del día. Nos llevamos un plátano para comer antes de salir. Empiezan los nervios. Míralos, chaval. Dios, me muero. 5 kilómetros 17 minutos. Chicas, me olvidé de grabar. Voy a tomarme mi primer gel en el kilómetro 15. Y ya salió el sol, que antes estaba súper nublado. Vamos muy bien, muy contentas, disfrutando mucho. Y de momento un ritmo estable y bueno. Bueno, vamos ya media maratón. Nos pasa bueno la 45. O sea, súper bien. Pero bueno, lo duro empieza ahora. Pues ya estamos en meta. Ha sido muy fuerte. Muy guay, muy duro, sobre todo los últimos 5 kilómetros. En el 30 iba bien. Bueno, pues con esto damos por finalizado el vídeo de que como para mi primera maratón.